Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre po bueno, Pokémon Nintendo 3DS, un poquito de todo, ¿no? Y bueno, directamente Game Freak nos está confirmando que Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna serán los últimos juegos de Pokémon para la 3DS. Realmente no es una noticia, por así decirlo, muy buena, ¿no? Por así decirlo, pero bueno, la tenía que traer, la tenía que traer, ¿no? Eh, la era de Pokémon, por así decirlo, a esa doble pantalla y de Pokémon en la Nintendo 3DS o 2DS, New, la XL, la que queráis... Eh, de, directamente va a terminar el 17 de noviembre. Así es que el 17 de noviembre es cuando se lanza eh, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Eh, por supuesto, estos juegos serán la culminación del trabajo de King Freak para Nintendo 3DS. Antes, como he dicho, de que migren o se muevan eh, a una nueva casa, por supuesto, la Nintendo Switch. En una entrevista con el director de... En una entrevista con Ign... El director Sigeri Mori de Game Freak, ya dicho que conocer, <laughs> ha explicado que la compañía ya ha alcanzado, para así decirlo, el tope máximo de lo que pueden lograr con una consola portátil. Eh, cuando estaban haciendo Pokémon X y realmente trataron de llevar el sistema de la 3DS a sus límites absolutos que es lo que pensaban que habían logrado, pero cuando llegó Sol y Luna, pues lo rediseñaron el sistema por completo y de hecho terminó llevando el 3DS aún más allá de lo que creían que podían sacar por él, ¿no? Sin embargo, este proceso de mejora parece haber llegado ya a su fin, eh, dando como resultado que Game Freaks directamente se moverá directamente cuando salgan sus nuevos juegos el 17 de noviembre del 2017. Con Pokémon Ultra, el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna nos dice Omori que han intentado eh, traer eh, eso y mucho más, ¿no? Realmente al llevárselo al nuevo, a un nuevo sistema con unos límites todavía absolutos y que todavía no se sabe, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Y ahora, eh, pues directamente, 100... Mmm. Así que ahora mismo están tratando eh, a Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Eh, con una culminación, por así decirlo, de su trabajo en, el, en la Nintendo. Eh, bueno, en el sistema de la 3DS. Eh, os quiero recordar que en el E3 de este año de Pokémon Company nos ha revelado un nuevo RPG de Pokémon. Que por supuesto, ya sabéis, está en desarrollo. Está en desarrollo para Nintendo Switch y que puede que tarde más de un año todavía en salir. Eh, Porque lo tengamos para el 19, ¿vale? Estamos en 17 todavía, así que hacer un poquito de cálculos. Y eh, luego. Eh, Kazumasa Iwau, wow, ya sabes que es el director de los últimos juegos de Nintendo 3DS. Ya sabéis que los 300 eh, Pokémon Sol y Luna nos ha explicado que tiene unas 80 personas el equipo de desarrollo para Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Es la mitad del tamaño que se hizo en Pokémon Sol y Luna. Pero que realmente, pues ya nos han dicho que es un equipo realmente joven, ¿no? El que el resto nos está contando que está el nuevo juego de la Nintendo Switch. Cuando acaben, pues irán a la otra. El 17 de noviembre, ya sabéis que es, por así decirlo. El día de Pokémon, para así decirlo, eh, acaba la era, por así decirlo, de Pokémon en la Nintendo 3DS. Y por supuesto, la era de Pokémon a doble pantalla finalmente pues va terminando, ¿no? Realmente a doble pantalla no estaba nada mal, pero en una tele enorme de 40, 50, 60 pulgadas, eso tiene que ser increíble, ¿no? Y si son unos gráficos buenos, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Que no se vaya a la luz. Así que no quiero comentaros nada más, solo esta pequeña curiosidad para que sepáis que en la era de Pokémon la Nintendo 3DS ha pasado a mejor vida, que realmente la Nintendo 3DS ya sabéis que al final y al cabo iban a terminar quitándola y era lo que quedaba, ¿no? Quedaba este juego de Pokémon, quedarán más juegos más de otras de que no sean ni Game Freak ni sea Nintendo, pero bueno. Por ahora, directamente eh, de Pokémon Company, la Nintendo 3DS, cuando acabe este Pokémon Ultra Ultra Luna, se acabó, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Es lo que hay, si queremos mejores juegos, tenemos que tener mejores consolas, y es lo que hay, ¿no? Realmente, con una consola híbrida como la que es la Nintendo Switch, con una tarjeta Namibia, que es realmente para jugar, ¿vale? Porque es una tarjeta gaming, por así decirlo, los que usan, los que están todo el día jugando al ordenador, por así decirlo. Entonces, realmente... Una consola de ese, de ese estilo tiene que tener un juegazo y los juegos van a ser absolutamente increíbles. Así que no me alargo nada más. Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Pokémon y nuestra Nintendo 3DS que va a pasar al armario de, 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 de cositas históricas. <laughs> Así que no me alargo nada más. Espero que os haya gustado seguir divirtiéndonos con esta pedazo en franquicia que disfrutéis también de Pokémon Sol y Luna, Ultra Sol y Ultra Luna y todos los juegos de Nintendo 3DS porque tendremos que disfrutar todavía hasta que salga el nuevo de Nintendo Switch. Así que no me largo nada más, espero os haya gustado, ya sé lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre, así que nada más y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta luego.